estamos convocando esta concentración más de una veintena de organizaciones sociales y políticas que nos reunimos en la plataforma unitaria y popular contra la guerra de la OTAN. Las palabras sobran. Hoy en día el Mediterráneo y prácticamente el mundo entero está siendo un campo de batalla, un campo de guerra, en el que los pueblos, y el ejemplo más claro es el ejemplo del pueblo sirio, están siendo masacrados, están siendo atacados por el imperialismo. Es un deber de todos los pueblos dar una respuesta solidaria, popular, contundente, y dar una respuesta en base al antiimperialismo y a la amistad entre los pueblos por la paz. Tot just ara fa 30 anys Catalunya vam dir en referèndum un rotund i clar no a la OTAN. Avui, 30 anys més tard, tornem a alçar la veu aquí per dir ben clar: OTAN no! Paz es fuera! OTAN no! Paz es fuera! OTAN no! Paz es fuera! La plataforma unitaria y popular contra la guerra y la OTAN, con la concentración que se celebra hoy, 23 de enero en Plaza Cataluña, queremos mostrar nuestro contundente rechazo a las guerras imperialistas y la OTAN y a sus aliados. Están perpetrando en diferentes lugares del mundo, especialmente en Oriente Medio. Por esto, os invitamos a unirnos a esta plataforma que defiende la inmediata salida de España de la OTAN, el cierre de las bases militares, fin inmediato de las maniobras militares, la más importante de la historia en la OTAN, el retorno y desarticulación de todas las tropas que actualmente están bajo el mandato de la OTAN y sus aliados, tanto de las tropas regulares como las mercenarias, ISIS, Al-Qaeda, ELS, el cierre de las vías de financiación de los agresores, no más robo, saqueo y explotación y expoliación del patrimonio económico y cultural de Siria, Libia e Irak. Si los terroristas venden, es porque los capitalistas compran. El derecho de todos los pueblos del mundo al ejercicio teórico y práctico de la plena soberanía en todos los ámbitos de la vida. El internacionalismo militante con los trabajadores y pueblos en resistencia contra el imperialismo. Solidaridad plena y denuncia consciente del origen del problema. Nunca más querremos que se equipare agresor con agredido. Exigimos la ruptura. Exigimos la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales de España con los países que forman parte de la OTAN y sus aliados mientras dure la guerra. Por todo esto, os invitamos a asistir a la próxima reunión el 28 de enero de este año, que tendrá lugar en el Ateneo Popular, 1 de mayo, en Concilio de Trento 130 Bajos Interior, a las 6:30. Pido la palabra para la libertad y la ternura, para la justicia y la belleza, para la imaginación y la utopía, para la lucidez y la locura, para la rebelión y la pasión, para la blasfemia y la herejía, para la erótica y la onírica, para los poetas y los niños, para los locos y los suicidas, para los convictos y los prófugos, para los enamorados y los repatriados, para los inmolados y los mártires, para los solitarios y los solidarios, para los proscritos y los derrotados, para los refugiados y los apátridas, para los prohibidos y los tristes, para los inocentes y los cómplices, para los malditos y los olvidados. Pido la palabra para la poesía y el amor. No, no creo en la resurrección de los muertos, pero sí en la insurrección de los muertos, de esos muertos que están más vivos después de muertos. Por lo sublime de sus sueños o por lo heroico de sus muertes, en algún lugar de la batalla del hombre por la libertad, por la alegría y por la vida. Thank you.
pasar la arena no más. Donde ve nunca la flor, con genocidio y natal. La luna es una explosión que surge todo el clamor, el derecho de vivir en paz.